Hola, muy buenas. Hoy os vengo a enseñar 25 datos que deberíais saber de la Liga de Campeones, también incluyendo la Copa de Europa. ¡Vamos allá! El español Iker Casillas es el jugador que más encuentros ha disputado en la historia de la competición, con un total de 158, seguido muy de cerca por Xavi Hernández, con un total de 157. El escocés Alex Ferguson es el entrenador con más partidos disputados en la competición, con un total de 209, seguido por Arsène Wenger con un total de 193. El máximo goleador de la historia de la competición es Cristiano Ronaldo, con un total de 91 goles, seguido por Messi con un total de 83 y Raúl está en la tercera posición con un total de 71. El récord de goles en una sola edición de la Champions lo tiene Cristiano con un total de 17 goles en una sola temporada, que fue en la 13-14. El club que más goleadores distintos ha tenido en la historia de la Champions es el Real Madrid con un total de 6 jugadores. En la temporada 87-88 el título de máximo goleador lo compartieron entre 7 jugadores con tan solo 4 goles cada uno, es el registro más bajo de la historia. El enfrentamiento más repetido de la historia de la competición es el Real Madrid-Bayern de Múnich, con un total de 22 partidos entre ellos. El enfrentamiento más repetido entre dos clubes de la misma liga es el Liverpool-Chelsea, con un total de 10 partidos entre ellos. 8 equipos distintos de la Bundesliga se han enfrentado entre sí alguna vez a lo largo de la historia de la competición. Es el récord de enfrentamientos entre clubes de un mismo país. 14 fueron la mayor cantidad de goles que ha habido en un partido. Y ese enfrentamiento se produjo entre Reykjavik y el Feyenoord. Y el partido terminó 2-12 en la temporada 69-70. La mayor diferencia de goles en un partido ha sido 11-0 en un partido disputado entre el Dinamo de Bucarest y el Crusaders en la temporada 73-74. La mayor diferencia de goles en una eliminatoria de la historia es un Benfica 18, Stade du Delange 0. Los partidos quedaron 0-8 y 0-10 en la temporada 65-66. El gol más rápido de la historia de la competición fue de Roy Mackay a los 10,12 segundos de comenzar el partido y fue en un enfrentamiento entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. El partido terminó 2-1 a favor del Bayern y fue en la temporada 2006-2007. La Juventus es el club que más finales ha perdido en la historia, con un total de 6. Le siguen muy de cerca el Benfica y el Bayern con un total de 5. El Real Madrid ganó las 5 primeras ediciones de la Liga de Campeones. Es el club que más títulos ha conseguido de manera consecutiva en la historia. España domina los títulos por países con un total de 15, seguido de Italia e Inglaterra con un total de 12. En 10 ocasiones, los finalistas han llegado a disputar la tanda de penaltis para definir el campeón. 5 veces se han enfrentado clubes de la misma liga en una final. El jugador con más trofeos de la competición es Francisco Gento, con un total de 6 copas, todas ellas con el Real Madrid. El jugador más joven de la historia en ganar una Liga de Campeones es Bojan Krikic, y tenía en ese momento 18 años y 272 días en la temporada 2008-2009 y fue con el FC Barcelona. Clarence Seedorf y Samuel Eto'o son los jugadores con más títulos ganados con clubes diferentes, con un total de 3. Un total de 4 parejas de hermanos han sido capaces de ganar la Champions. 3 trofeos son los que han levantado Bob Paisley y Carlo Ancelotti, son los dos entrenadores que más trofeos han conseguido. 7 son los clubes que han conseguido levantar el trofeo disputándose la final en su propio país. La sede que más finales ha acogido es Londres con un total de 7 y el estadio ha sido Wembley. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado estas 25 curiosidades de la Champions. Me gustaría que en los comentarios me dijeseis si sabíais muchas o no sabíais muchas, o si alguna os ha sorprendido o si no os ha sorprendido ninguno de estos datos. Si este vídeo llega a 3.000 likes, haré un vídeo casi idéntico a este, pero de la Copa Libertadores. Sé que muchos de los que me seguís sois sudamericanos, así que si os ha gustado este vídeo y queréis uno de esa competición, darle a like. Por cierto, decir que hice un vídeo muy parecido a este de la Liga BBVA, así que lo tendréis en la descripción de este vídeo. Y nada más que decir, nos vemos en el siguiente.
Hasta la próxima. Juan Luz de BZ protege su meta. Yo soy quien lo canta en la cancha y en discotecas. De generación en de generación, así que esta otro será eterna. Como tu suscripción, hay quien lo entienda. De FIFA aquí se estudian sus misterios y sus miedos. Esto parecerá cuarto milenio, derrochando adrenalina con el fin de entreteneros. No lo dudes y súmate a esta barca sin remos. Juan Luz de BZ, Juan Luz de BZ, Juan Luz de BZ. Wow, wow. Es el plaf, tío, con el Juanlu. Dale un like y nos vemos en el siguiente video.